ti, el Todopoderoso, el que es y quien será, el gran yo soy, quiero que gobiernes mi vida, te doy el sacrificio a ti, no quiero que tú ordenes mi camino, siempre viva en tu voluntad, a ti el Alfa y el Omega. ¿A quién le cantamos en esta noche? Sigue aquí desde el fin de semana, amén. O en caso ya se acabó el fuego, no lo creo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no vamos a Él en esta noche en oración, hermanos? Entregarle ese servicio. Y si alguno de ustedes tiene una necesidad, ¿por qué no me acompañan a alzar sus manos? Él va a contestar cada necesidad. And brothers and sisters, if you have a need tonight, just lift up your hands along with me and let us pray together, and the Lord is going to answer, amen. And also, we want to remember our sister Leticia's father. He's still in the hospital, so we want to continue praying for him that the Lord may continue doing his work. Amen.
So why don't you join me as the piano can play softly along with the prayer. Amen. Dear Heavenly Father, Lord, we give you thanks tonight for your presence, because truly you are still here, Lord. You are not a God of Saturday and Sundays. The same God that was with us in the weekend is still the same God that is here tonight. And that's the God that we serve, Lord, that even through the sunshine, Lord, or the valleys and the dark times, Lord, even when we've had a rough day at work, even when we haven't felt your presence, Lord, we're still here. And we're still praising, Lord. We still lift up our hands, Father, in victory, Lord. Because the victory isn't just here when there's fire. And the victory isn't just here, Lord, when everything's going good, Lord. The victory is here even when we're down. Even when we're suffering and going through pain, Lord. We still say amen, Lord, to your word. And we believe that thou art here, Lord. So in that, Father, I pray that you see every uplifted hand tonight, Lord. You see every necessity, Lord, every thought expressed. And I pray, Lord Jesus, that your Spirit, Holy Spirit, may come down, Lord, and answer every petition that my brother and my sister may have, Lord. And even those watching through the internet, Lord, I pray that your Holy Spirit might reach every single one of them, Lord. For we don't know who's watching, Lord, but you do. And I pray, Lord Jesus, that tonight, Father, you may bless the service from beginning to end, Lord. And that you may bless my pastor as he brings the word tonight. For you know exactly what we're in need of. You know exactly what will nourish our souls today. And Father, I pray that you may satisfy and quench our thirst, Lord. We surrender tonight, Father. No matter who is to our left or who is to our right, we are here still holding up the banner, Lord. And we're still fighting the good fight. Because you, Lord, are in control. And not only are you in control, you are leading the battle. And that's exactly why we have the victory tonight. For we declare it in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. God has a light on earth. Where is it? And God has a light on earth. There are words anywhere that can nourish my soul, that can feed and make me whole. And we are listening for the voice of the Lord, while others always.
is a pride in this world. There is a pride in this world, and she will shine. And no man, and no man can ever push her in line. For empty words, they can never satisfy. So where the car is in, the eagles will fly. Tonight I believe, and I believe, in a certain direction, I believe that we'll run. Believe one more time, and I believe it is an attraction, and I believe that he will draw, and asks the deep is calling to the deep, where it has always been an offer. Still ready to worship tonight. Ain't no rock gonna cry in my place, amen. Why don't you help me worship tonight as we clap our hands and praise the Lord. Well, ain't no rock gonna cry in my place. As long as I'm alive, you're in my all praises. In my feet, as long as I'm alive, you're in my praises. We'll praise the Lord, praise his name. As long as I'm alive, you're in my praises. We'll praise the Lord, we'll praise the Lord. I can't hear you, brothers. We'll praise his name. I'm alive, glorified, I'll praise his name. There ain't no bird, there ain't no bird. I'm gonna sing in my place. As long as I'm alive, glorified, I'll praise his name. There ain't no bird, I'm gonna sing in my place. As long as I'm alive, glorified, praise the Lord, we'll praise his name. As long as I'm alive, glorify, I'll praise his name. We'll praise the Lord, oh praise the Lord, praise his name. As long as I'm alive, glorify, I'll praise his name. There ain't no need, there ain't no need. We'll praise the Lord.
worthy of the praise, amen. And as we introduce the word, why don't you help me sing the old rugged cross, where my suffering shame was hanged up, amen. For you, brother, and you, sister, a wondrous beauty I see. For 'twas that on that cross, 'twas on that old cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross. Oh, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will never be true. To the old rugged cross, is that your promise? Will ever be true. He was true to us. Shame and rip.
for your shame. Then he'll call me someday to my home, oh, far away, where his glory forever I'll share. So I'll share the Oregon throne. We'll tell my truth, this at last time. Why don't we lift our hands, brothers? So beautiful. And I will cling to the rugged cross and exchange a Sunday for a crown. Amen. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Amen. God bless you this evening, brothers. Hermano Gamaliel, Dios te bendiga. Gusto de verte, hermano. Brother Gamaliel, pleasure to see you. God bless you. Bien, hermanos, vamos a leer una escritura en esta noche. We'll be reading a scripture this evening. Una escritura muy conocida. A very well-known scripture. Pero muy mal entendida. But very misunderstood. Esa escritura. That scripture. Cuando le es revelado a uno, when it's revealed to you, te da una autoridad sobre las obras del diablo. Gives you an authority over the works of the devil. Vamos a rogar a Dios que nos ayude esta noche con esto, ¿verdad, hermanos? It says God to help us with this evening. Pero antes de leer la escritura, but before reading the scripture, también quiero solamente dar un anuncio. I just want to give an announcement. Tenemos este fin de semana que viene. This coming weekend. Servicios ahí en Dixon, Illinois. Services will be taking place in Dixon, Illinois. Lógicamente también tenemos nuestro servicio local aquí. But our local service will still be going on. Pero decidimos algunos de nosotros apoyar estos servicios. But some of us have gone to support these services. Y hay como algunas 8 familias que van a estar allá apoyando estos servicios de sábado y domingo. There will be about 8 families showing support for the services on Saturday and Sunday. Y ustedes que estarán aquí en el culto del domingo por la mañana. And those of you that will be here for the Sunday service. Lógicamente también hermanos de Aurora van a estar viniendo aquí para el servicio de domingo por la mañana. You will be joined by the brothers from Aurora Sunday morning. Pero si alguno de ustedes desea tal vez atender al servicio ya sea el sábado en la tarde, porque tienen el sábado a las 6. If any of you decide to attend the service on Saturday evening, starting at 6 p.m., está bien, ¿verdad? That is fine, correct? Pero tendrían que regresar para estar aquí en el puesto de ver el domingo. But you would have to return that Saturday night to be here in your post of duty Sunday morning. Pero también después del servicio de la mañana del domingo. But after the service on Sunday afternoon, aquí. Here. Allá en Dixon también va a haber otro servicio a las 6 de la tarde. In Dixon, there will be a service in the evening time at 6 also. Entonces, algunos después de aquí del culto quieren ir para allá, ¿verdad? Para el servicio de la tarde, también pueden hacerlo. So if some of you feel like driving out that way, you're more than welcome to go. Entiende, hermanos. Es solamente el domingo en la mañana que decidimos solamente que como unas 8 familias pudieran atender. It's only for Sunday morning that we decided that 8 families would be attending in Dixon, Illinois. Para no cancelar los cultos locales. So that we would not cancel local services here. Pero vuelvo a repetir, sábado y domingo, pero por la tarde pueden ir, ¿verdad? Y regresar, porque no está muy lejos. But I repeat once more, Saturday evening and Sunday evening, you're more than welcome to go, because we just want to support the local service here Sunday morning. El hermano Tim va a estar ministrando el sábado por la tarde. Brother Tim will be ministering on Saturday afternoon. El pastor local va a estar ministrando el domingo por la mañana. The local pastor will be ministering Sunday morning. Y yo estaré ministrando el domingo por la tarde. And I will be ministering Sunday afternoon. Y luego ya me regreso a la casa, pues no está muy lejos, ¿verdad? Then I will be returning home because it's not too far. Y el próximo, y el lunes siguiente. And on Monday. Tendremos compañerismo. We will be having fellowship. En el parque de Lansing, Illinois. In the park that is in Lansing, Illinois. Ese es el parque que tuvimos disponible.
That's the park that was available to us. Entonces todos, ¿verdad?, son bienvenidos para tener compañerismo el lunes. So everybody is welcome to have fellowship on Monday. En el parque que ya nos hemos reunido ahí otras veces. At that park, we've been there before. En Lansing, Illinois. Y la reunión es tipo potluck. And it will be Monday morning, and it's a potluck. O sea, potluck significa que todos venimos de traje, ¿verdad? Potluck means everybody brings whatever you want. Para compartir unos con otros. So you can share with one another. Muy bien. Y otro, también tengo una petición de oración. I also have a prayer petition. La coloqué en el grupo de la iglesia. I placed it in the church's group. Despuesito de que me comunicaron que mi suegra había sido llevada de emergencia al hospital. After they told me that my mother-in-law was hospitalized. Y desde que la llevaron ya la llevaban entubada. And on her way there she was already intubated. Parece que está crítica. It seems she's in critical condition. Y también una de mis cuñadas. And also one of my sister-in-laws. Hermana Erika y también uno de los cuñados. And also a brother-in-law. O sea, se llama Pedro. Named Pedro. Ellos también están afectados con el COVID. They've been affected by COVID also. Ve, hay mucha contaminación todavía de COVID. You see, there's a lot of COVID contamination. Pero pienso que más que todo es que uno se expone demasiado, ¿verdad? But more than anything, I think, is that we ourselves exposing ourselves to it. Entonces, parece que eso es lo que hace la gente. Parece que todo pasa y se exponen de más. And that is what happens. People finally feel a little safe and they're exposing themselves. Ustedes recuerden que también estuvo enferma, ¿verdad?, el hijo y la hija de Paloma. You remember that also the children of Paloma were sick? Entonces, ella se aisló, mi esposa se aisló para no estar con ellos en el tiempo que estuvieron enfermos. No debe de uno de exponerse innecesariamente. My wife quarantined herself because you shouldn't expose yourself unnecessarily. Estaba separada de sus hijos para no poder contaminarse, pero en esos mismos días se contaminaron en la casa de su mamá y sus hermanos. She quarantined herself from them, but during that time her family got sick. Entonces vamos a orar por ellos, que Dios tenga misericordia y les ayude. So let us pray that God have mercy and heal them. Porque sí están teniendo problemas respiratorios, está delicada la cosa. Because they are having respiratory problems and it's a difficult situation. El pastor local de ahí de Saltillo, uno de los ministros. One of the local pastors there in Saltillo also. El hermano Edgar también está con oxígeno en su casa. Brother Edgar has oxygen at home. Por el COVID. Because of COVID. Y también su esposa. And also his wife. Vamos a recordarlos en oración, hermanos. Let us remember them in prayer. Pero vamos a leer la escritura primero, ¿ok? But first let us read the scripture. Muy bien, vamos ahora. Let us go now. El libro de Isaías. In the book of Isaiah. 53:1. In chapter 53 and verse 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. Debería de decir más bien hacia el final donde dice le veremos. At the end it said we shall see him. Debería decir le veremos más sin atractivo que desearle. For there is nothing attractive to desire. Porque ya no le quedó atractivo, recuerden, hermanos. Because he was no longer attractive, correct? Vamos a orar. Let us pray. Amado Padre Celestial. Loving Heavenly Father. En esta noche seguimos meditando en lo que usted hizo por su pueblo. This evening we continue meditating on what you have done for your people. Padre, nos concederá que se ilumine nuestro entendimiento por estas palabras. Father, we ask you allow our understanding to be illuminated by these words. Mientras meditamos en ellas. As we meditate upon them. Yo le ruego, Señor, que vivifique esas palabras y que sean una explosión a nuestra fe. I beseech thee that you quicken these words unto us and it be an explosion. Y que podamos recibirlas entonces. And that we can then receive them. Con revelación, con entendimiento. With revelation and understanding. Y así podamos, Señor, nosotros usar la autoridad que usted nos ha dado en su palabra.
And that we can use the authority you have given to us in your word. Le damos gracias de antemano por sus bendiciones. We thank you beforehand for your blessings. Y también, Señor, estamos recordando a nuestros hermanos allá en Saltillo. Also remembering our brothers there in Saltillo. A mi suegra y a mis dos cuñados. My in-laws. A nuestro hermano Edgar y su esposa. Our brother Edgar and his wife. Señor, rogamos de que su poder los toque. We ask that your power will touch them. Y que pueda restaurarles a una condición normal otra vez. And restore them to a normal condition. Señor, si hubiera algo por lo cual usted pueda lidiar con ellos también. If there be something that you could deal with them. Si hay algo que se pueda hacer que esto traiga beneficio. If there be something you can do to bring benefit. Que usted pueda revelarse en esta situación a ellos. May you reveal yourself to them in this situation. Padre, entonces los encomendamos en sus manos. So Father, we commit them into your hands. Pidiendo que su gracia sea sobre ellos. Asking that your grace be upon them. Que sean sanos. That they be healed. Y que sus vidas, Señor, sean protegidas por su espíritu. And that their lives be protected by your spirit. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Asking in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Qué buena introducción al mensaje. What a good introduction for the message. En el Monte Calvario. On Mount Calvary. ¿Dónde estaba usted aquel día en el Calvario? Where were you on that day on Calvary? Ese es el título de mi mensaje. That's the title of my message. Tremendo, ¿verdad, hermanos? How tremendous, right, brothers? Qué buena introducción. What a good introduction. En el Monte Calvario. On Mount Calvary. A eso me gusta a mí mucho porque a ver, los directores deben estar, ¿verdad?, en el espíritu con el predicador. I like that because the song leader should be in the spirit along with the preacher. Y para eso ellos tienen que buscar a Dios igual que el predicador. And for that they have to see God as well as the preacher. Y así vemos a Dios trabajando en todos. And then we can see God working in each one. Y así Dios nos puede dar, ¿verdad?, más revelación. And that way God can give us more revelation. Porque vemos todo viniendo en línea. Because we see everything coming down in line. O alineado el pensamiento. Or the thought lining up. ¿En dónde estaba usted aquel día en el Calvario? Where were you on that day on Calvary? Usted puede decir, pues, ¿dónde, mi hermano? Pues yo ni había nacido. You might say, brother, I wasn't even born yet. Pero usted sabía que, sabe que la Biblia nos dice que estábamos ahí en él. But did you know the Bible tells us that we were there in him? ¿Ha comprendido esto? Have you understood this? Bueno, si lo ha comprendido el día de hoy, espero que sea una revelación viva para usted. If you have understood this, I hope it is a true revelation for you this day. Porque, ¿verdad? Usted está aquí 2,000 años después de aquel día en el Calvario. Because you're here after 2,000 years ago on Calvary. Pero déjeme decirle que había una parte de usted allí en el Calvario también. But let me tell you, there was a part of you on Calvary on that day. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? How can that be, brother? Nada físico de usted estaba allí en el Calvario. Nothing of your physique was there. Pero una parte de nuestra vida. But a part of our life. Una parte de nuestra alma. A part of our soul. Estaba ahí. Was there. Podríamos decir una parte por no decir que nuestra alma. We could say a part instead of saying our soul. Con nuestra vida. Or our life. Pero puede que no lo entienda usted así. Vamos a mirarlo un poquito más a fondo. But you might not see it yet like that and we'll go deeper into it. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra. Why? Because God has given us his word. Y la palabra es nuestra autoridad. And the word is our authority. Contra el diablo. Against the devil. Pero sabemos de que el diablo no le tiene miedo a oír la palabra. But we know that the devil doesn't fear hearing the word. Pero cuando siente que usted tiene la revelación de ello. But when he knows you have the revelation of it. Siente la virtud. He feels the virtue. El poder en la palabra cuando es hablada con revelación. The power in the word when it's spoken with revelation. De todos podemos hablar la palabra. We can all speak the word. Pero si no está vivificada. But if it's not quickened. No tiene efecto sobre el enemigo. It has no effect upon the enemy. Pero si la palabra es vivificada en usted. But if the word is quickened in you. Cada vez que usted hable esa palabra. Every time you speak that sale word. Sale fuego. Fire goes forth. Y el diablo siente la lumbre. And the devil feels the fire. No estoy ilustrando imaginariamente. I'm not illustrating something imaginary. Esto es la verdad. This is the truth. Cuando usted lo comprenda, when you come to understand it, perfectamente lo podrá ver claramente.
You will be able to perfectly see it clearly. Y es tremendo porque tenemos una revelación de esto. And it's tremendous because we do have a revelation of this. Pero esa revelación debe de expanderse. But that revelation should be increasing. Crecer y ser poderosa en nosotros. To increase and become more powerful in us. Se fija, hermanos. You see, brothers? Por eso es de que el profeta dice en el verso 1. That's why the prophet says in verse 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Who has received our report? Believed our report. En otras palabras, ¿quién ha creído nuestro mensaje? In other words, who has believed our message? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And to whom is the arm of the Lord revealed? Manifestar significa ser revelado. To manifest means to reveal. ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? To whom is the arm of the Lord revealed? Tiene que ser revelado. It must be revealed. Y la revelación and revelation es nuestra autoridad contra el enemigo. Is our authority against the enemy. Ahora. Now. Vea usted. You look. Se requiere que nosotros usemos la palabra de Dios. It requires us to use God's word. Con autoridad. With authority. Y la autoridad viene de parte de Dios. And the authority is given by God. Cuando Él inspira su palabra. When He inspires His word. Entonces empieza a describir el anuncio. So he starts to describe the report. Porque primeramente empieza con la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro mensaje o nuestro anuncio? Because he starts to ask, who has believed our report? Y luego lo describe a él cómo es que fue disfigurado. Then he describes how he became disfigured. Porque dice que no, ya, no le quedó parecer, ¿verdad? Dice, no hay en él parecer, o sea que no le quedó parecer. Because it says there was no comeliness in him, no attraction. No le quedó hermosura que desear. There was no beauty to desire. ¿Verdad? Y dice correct. Que le veremos más inatractivo, o sea, no le quedó nada. That we should see him and there's no attraction, nothing. Pero recuerde. But remember. Que nosotros físicamente no estábamos allí. That we were not there physically. Para que usted lo pueda ver. So that you could see him. Ahora el profeta está hablando 700 años antes de que aconteciera este evento. Now the prophet is speaking 700 years before this event took place. Entonces, pero él está hablando como que él estaba allí. But he was speaking as if he was there. Porque Isaías nunca estuvo allí. Because Isaiah was never there. Pero Isaías tiene un mensaje. But Isaiah has a message. Y está declarando. And he is declaring lo que iba a acontecer 700 años más tarde. What would take place 700 years later? Pero para que Isaías el profeta lo declare. But for Isaiah the prophet to declare es porque Dios se lo reveló. It is because God revealed it to him. Tuvo que haber visto la visión. He had to have seen the vision. De lo que había acontecido. Of what had taken place en la mente de Dios. In God's mind. Porque primeramente tuvo que acontecer en la mente de Dios. Because first it had to take place in God's mind. Y luego Dios envía, ¿verdad? Esa mente, o sea, ese pensamiento. Then God sends forth that thought. A la mente del profeta. To the mind of that prophet. Luego el profeta capta la visión. Then the prophet catches the vision. Lo ve. He sees it. Y luego lo declara. And then he announces it. Y más tarde, 700 años más tarde, se cumplió literalmente. And 700 years later, it took place. Pero mire como el profeta Isaías captó la revelación o la visión. But look how the prophet Isaiah caught the vision or revelation. Así nosotros tenemos que captar la revelación el día de hoy. We also have to catch the revelation today. Porque físicamente no lo pudimos ver. Because we never saw it physically. Así como Isaías no lo vio físicamente. Just like Isaiah never saw it in person. Sin embargo, lo declaró como que lo había visto ya. Nevertheless, he announced it as if he had seen it. Entonces nosotros no lo vimos tampoco porque ya pasaron 2,000 años. We also never saw it because it was 2,000 years ago. Pero ahora podemos ir al mensaje. But now we can go to the message. Al anuncio del profeta. To the prophet's report. Meditar en ello. Meditate upon y captar la visión. And catch the vision. Una vez que usted capta la visión, once you catch the vision, el brazo de Jehová ha sido revelado. The arm of the Lord has been revealed. Esa es nuestra autoridad contra el enemigo. That is our authority against the enemy. Ahora déjeme entonces pasar un poquito más al meditar en esta visión. Let me review a little more as we meditate on this vision. Es una visión. It is a vision. Porque mire usted en el verso 3. Because look at verse 3. Dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres. He says, he is despised and rejected of men. Despreciado, si todavía no estaba allí. Despised, yet he was not there yet. Pero
El profeta está mirando 700 años más adelante y está siendo despreciado y desechado entre los hombres. But the prophet is seeing 700 years in the future saying despised and rejected of men. El profeta no está diciendo va a ser despreciado. The prophet is not saying he will be despised and rejected. Cuando la palabra llega a un profeta, when the word comes to a prophet, es un hecho. It is done. Aunque todavía no se manifieste, even though it has not been manifested, el profeta ya miró la mente de Dios. The prophet saw God's mind. Ya lo miró consumado. He saw it as finished. Solamente es cuestión de tiempo para ver la revelación de lo que pasó en la mente de Dios. It's just a matter to see the revelation of what was on God's mind. ¿Sabe que el apóstol Pedro aún mencionó? Did you know that even the apostle Peter mentioned que el Cordero de Dios, that the Lamb of God, hablando de este mismo Mesías, de Jesús, speaking about this Messiah Jesus, dice que fue crucificado antes de la fundación del mundo, said he was crucified before even the foundation of the world. ¿Verdad? ¿Se fija cómo lo dice aún Pedro ya en el Nuevo Testamento? You see how Peter says it in the New Testament? Dice el Cordero de Dios que fue inmolado. The Lamb of God that was slain. O sea, inmolado, crucificado, batido, golpeado y todo lo que ya leímos de él, ¿verdad? Slain, crucified, beaten and everything we've read about him. Porque cuando usted la palabra inmolado, because when you see the word slain, esa palabra misma le dice, ¿verdad? Luego el resto de la historia, ¿cómo fue inmolado? The word slain explains the whole thing of how he was slain. Dice que fue molido. Said he was slain. Que fue quebrantado. He was broken. Que fue torturado, sacrificado. Entonces todo eso, eso va con esa palabra, ¿verdad? De que fue inmolado. He was tortured, sacrificed. That is all covered under the word slain. Pero Pedro, hablando en el Espíritu, but Peter speaking in the Spirit, no dice el Cordero de Dios que fue inmolado en el Monte Calvario hace 30 días. He didn't say the Lamb of God that was slain about 30 days ago. ¿Para qué no lo dice así? Right, he doesn't él say se like va that. Hasta la eternidad. He goes all the way to eternity. Porque está tratando de hablarle al pueblo cristiano para que tomen la revelación. He's trying to speak to the Christian people so they catch the revelation. Porque solamente están poniendo la mirada en cosas físicas, no va a obtener la revelación. Because just looking at physical things, you'll never obtain the revelation of it. Si usted mira la cosa física y esto es lo que mira, no entiende lo que realmente está pasando. If you just see the physical thing, you have no idea in catching what's going on. Pero si mira con el espíritu, but if you look with the spirit, y se remonta al mundo espiritual, and you go into the spiritual realm, y ve lo que Dios le está mostrando a usted, and you see what God is showing lo you, que ya aconteció en su mente, what already took place in his mind, eso es lo que Pedro está tratando que usted y yo entendamos. That is what Peter's trying to get you and I to understand. Dice, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. He said the Lamb of God was slain before the foundation of the world. ¿Cómo, hermanos? How, brothers? No físicamente. Not physically. Porque él todavía no existía físicamente. Because he did not yet exist physically. Pero estaba en la mente de Dios como un atributo. But he was in the mind of God as an attribute. Como un pensamiento. As a thought. Como un gene de Dios espiritual. As a spiritual gene of God. Y Dios ya había predestinado todo lo que iba a pasar. And God had already predestinated everything that would take place. Y así como lo vio en su mente, así va a ser manifestado. And as he saw it in his mind, that's how it would become manifested. ¿Entienden esto, hermanos? Do you understand this? Entonces, todo lo que pasó, ¿verdad?, en la pasión de Cristo, so everything that happened in the passion of Christ, Dios ya lo había visto. God had already seen it. Ya la visión había sido cumplida. The vision had been fulfilled. Ya Isaías lo había captado. Isaiah had caught it. Y solamente se estaba desenvolviendo aquel día en el Calvario. And that day on Calvary, it was just unfolding. Vea, usted también tiene que ser espiritual. So you see, you also have to be spiritual. Porque si Jesús, antes de ser crucificado en el Calvario, because if Jesus, before being crucified on Calvary, ya estaba en la mente de Dios, was already on God's mind, como un atributo de Dios, as an attribute of God, como un pensamiento, as a thought, entonces, ¿dónde estaba usted? So then, where were you at? Aquel día en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado. On the day on Calvary when Jesus was crucified. ¿Se fija que usted físicamente no estaba allí? You see, you were not there physically. Pero en la mente de Dios. But in God's mind. Como un atributo, usted estaba en Cristo mismo. As an attribute, you were in Christ himself. Y así fue como usted fue sano. And that is how you were healed. Porque usted todavía no era manifestado. Because you were not yet manifested. Pero ya estaba en él. But you were already in entonces, him. Los golpes que él sufrió físicamente, so the blows that he suffered physically, eso fue lo que a usted lo salvó estando en él. That's what saved you being in him. Todo lo que él sufrió físicamente, everything he suffered physically, ahora vino como un beneficio a todo atributo que estaba en Cristo. Now came as a benefit
to every attribute that was in Christ. Y por lo que le pasó a Cristo, and for what happened to en Christ forma humana, in human form, todos aquellos genes que están ahí en él, all those genes that are in him, todos aquellos pensamientos de Dios que están en él, all those thoughts of God that are in him, son redimidos ahí, are redeemed right there. Y usted todavía no nace. And you are not even yet born. Cuando usted entiende esto, when you come to understand this, eso le da a usted, ¿verdad?, el atrevimiento. That gives you the boldness. Para creer. To believe. Porque usted cree que realmente estuvo allí. Because you believe that you were truly there. Y cuando usted lo cree, and when you believe it, usted lo despliega. You display it. Usted lo declara. You declare it. Y es autoridad contra el enemigo. And it's your authority against the enemy. Tiene que ser inspirado. You have to be inspired. Entonces veamos al profeta todavía diciéndolo así. So let us look at the prophet saying it like this. Despreciado y desechado entre los hombres. He is despised and rejected of man. Varón de dolores. A man of sorrows. Experimentado en quebranto. And acquainted with grief. Y como que escondimos de él el rostro. And we hid as it were our faces. Fue menospreciado y no lo estimamos. From him he was despised and we esteemed him not. Ahora, ¿quiénes no lo estiman? Now, who did not esteem los him? Que físicamente estuvieron ahí ese día. Those that were there in person. Porque that day. No podían entender. Because they couldn't understand. Incluso pensaron que era un criminal. As a matter of fact, they thought he was a criminal. Pensaron que era un castigo de Dios viniendo sobre él porque algo mal había hecho. They thought it was God's punishment because he did something wrong. Y por eso no lo estimaron. That's why they esteemed him not. Pensaba que era cualquier hombre. They thought he was just any man. Como los otros que fueron también al Calvario con él. Like those that also went to Calvary with ve, him. El ojo estaba mirando algo. You see, the eye is seeing something. Y miró en él. And saw in him. Un pecador. A sinner. Un blasfemo. A blasphemer. Por eso lo colgaron. That's why they hung him up. Porque blasfemaba. Because he blasphemed. Supuestamente contra el templo y contra toda la tradición de los ancianos. Supposedly against the temple and all the traditions of the elders. ¿Verdad que sí, hermanos? Right, brothers? Entonces lo menospreciaron. So they despised him. Por no tener la inspiración de Isaías. For not receiving the inspiration from Isaiah. Y si nosotros como cristianos. And if we as Christians. No captamos también la inspiración. Also don't catch the inspiration. También terminamos despreciándolo. We end up despising y aún rechazándolo. And even rejecting him. Y menospreciando lo que él hizo en el Calvario. And despising what he did on Calvary. Oiga, mi hermano, ¿verdad que no queremos hallarnos también nosotros fallando igual que aquellos que estaban ahí mirándolo físicamente? Right, we don't want to find ourselves failing like those that were there in person that day. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Surely he has borne our griefs. Oiga, hermano, pero yo estoy aquí enfermo. But brother, I'm sick here. ¿Cómo es que las llevó? How is it that he bore them? Es que el pecado mismo trae enfermedad y todo. It's because sin brings illness and whatnot. Pero si yo estaba en Cristo, but if I was in Christ, mi pecado y mi enfermedad allí mismo están siendo pagadas. My sickness and infirmity are being paid for. Porque there. No me están golpeando a mí, porque yo solamente soy un atributo. Because they're not beating me. I was just an attribute. Pero él es el esposo. But he is the bridegroom. Nosotros somos las novias que estaba en él. We're the bride that was in him. Y está siendo golpeado el hombre. And the man is being beaten. Para que la mujer sea sana. So that the woman will be healed. Pero la mujer todavía no estaba expresada. But the woman had not yet become expressed. Físicamente. Physically. Solamente espiritualmente en él. Only spiritually in him. Ve que estábamos como atributos en la mente de Dios. You see, we were attributes in God's mind. Y aún en la tierra. And even on earth. Allí en el Calvario todavía estábamos como atributos, pero ahora en Cristo. We were there on Calvary as attributes, but in Christ. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. O sea, nosotros habíamos pensado. We came to think. Que había sido azotado de Dios, ¿verdad? Porque era algo malo había hecho, es como dice la otra versión. Ahorita se la leo otra vez. That he had been smitten of God. Pero no fue así. Translation, it wasn't so. Porque el siguiente verso dice, because the following verse says, más bien el herido fue por nuestras transgresiones. But he was wounded no for era porque él había hecho mal. It's not because he did something wrong. Era por nosotros que lo estaba haciendo.
He was doing it for us. Mas él herido fue por nuestras transgresiones. But he was wounded for our transgressions. Fue molido por nuestros pecados. He was bruised for our iniquities. Y todavía ni veníamos a existencia. And we did not yet even exist. Pero en la mente de Dios ahí estabas tú también. But in God's mind, you were there. Y él ya estaba cargando el pecado de todos nosotros allí en el Calvario. But he already bore everybody's sin on Calvary. Aún antes de que nos manifestáramos aquí sobre la tierra. Even before we were even manifested upon the Por earth. Eso cuando lo reconocemos. That's why when we recognize esa es nuestra autoridad ahora. That is now our authority. Porque sabemos quién somos. Because we know who we are. De dónde venimos. Where we came de from. De dónde venimos. Where did we come de from. De los pensamientos de Dios. From God's thoughts. Yo no existía ya como una persona en la mente de Dios, ni Cristo tampoco. I didn't exist as a person in God's mind, neither did Christ. Pero estábamos en la mente de Dios. But we were in God's mind. Aún antes de que hubiera una creación. Even before there was even a creation. Pero empezó Dios a desenvolver su plan. But God started to unfold his plan. Y empezamos a vernos nosotros como atributos de Dios. And we started to see ourselves as attributes of God. Siendo manifestados a través de las edades. Being manifested throughout the ages. Pero había un atributo. But there was an attribute. Y era el único atributo. And it was the only attribute. De Hijo de Dios. The Son of God. Era el atributo, ¿verdad? Lo que era Cristo Jesús. That attribute was Christ Jesus. Porque solamente Dios tiene un atributo de Hijo. Because God only has one attribute of a Son. Y ese era Cristo. And that was Christ. Por eso es que es el Hijo del Dios viviente. That's why he's the Son of the living God. Es el único, el unigénito. He's the only begotten. No hay dos, no hay tres. There's not two or three. Es Cristo, el Jesús es el único. Jesus is the only begotten. Engendrado de Dios. Begotten of God. Jesús es el único. Jesus is the only begotten one. Gene de Dios. The only gene. Y nosotros entonces, ¿de dónde salimos? So where do we come from? De ese único gene. From that begotten gene. Porque la ley de Dios es que cada simiente se reproduzca según su género. Because the law of God is that every seed reproduces according to its kind. Y de Jesús, la simiente única de Dios. And from Jesus, the only seed of God. Es que todos nosotros hemos sido reproducidos. Is where we have all been reproduced de from. De una sola simiente. From only one seed. Viene todo el resto de los hijos de Dios. Come the rest of the children of God. Por eso nosotros recibimos herencia junto con Él. That's why we receive an inheritance along with Porque him. Estábamos ya en él. Because we were already in Por him. Eso recibimos herencia como hijos. That's why we receive an inheritance as sons. Porque ya estábamos dentro del hijo. Because we were already inside the son de Dios. Of God. Molido por nuestros pecados. Bruised for our iniquities. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. The chastisement of our peace was upon him. Ve, ahí mismo en la cruz. You see right there on the cross. El castigo de nuestra paz. The chastisement of our peace. Mientras todavía ni éramos manifestados. While we were not even yet manifested. Ya fue sobre él. It was upon him. Y nosotros estábamos en él. And we were in him. En forma de atributo. In the form of an attribute. Y por su llaga, and with his stripes, fuimos nosotros curados. We are healed. Allí mismo en el Calvario. Right there on Calvary. Sin todavía nosotros haber nacido o manifestado aquí sobre la tierra. Without us not even being yet born or manifested upon the por earth. Por eso hace 2,000 años que ya fuimos curados. That's why 2,000 years ago we are healed. Porque estábamos en él. Because we were in him. Nada tiene que ver con el día de hoy esto. This has nothing to do with today. Aquí solamente empezamos a reconocer y abrir los ojotes. Right here we're just recognizing and opening our eyes Pero wide. Pero cómo, hermano, yo pensé que el otro día que acepté a Cristo que ahí fui salvo. But what do you mean, brother? I thought yesterday when I accepted the Lord as my Savior, that was it. No. No. Usted fue salvo desde que estaba ahí en la cruz, Jesús. You were saved since Jesus was there on the cross. Porque en él estábamos ya todos los atributos para ser salvos. Because all of his attributes were already in him to be healed. Por eso Dios sabía que todos esos atributos tenían que ser manifestados. That's why God knew that all those attributes needed to be manifested. Pero necesitaban a un Salvador. But they needed a Savior. Y el Salvador era el que traía todos esos atributos. And the Savior is the one that carried all those attributes. El cuerpo de él fue el sacrificio. His body was the sacrifice. Su sangre fue derramada. His blood was shed. Y todos los atributos. And all the attributes. Fueron sanados. Were healed.
Entonces el día de hoy, so this day, cuando nos enfermamos, when we get sick, cuando estamos batallando, when we're struggling, lo único que nos salva de esto es la misma autoridad de esas escrituras. The only thing that saves us is the authority given in these scriptures. Porque así podemos reclamar, because that's how we can claim, lo que ya tenemos, what we already have, no lo que vamos a tener, not what we will have. Déjeme decirle que yo ya estoy sano. Let me tell you, I'm already healed. Yo ya estoy salvo. I am already saved. Hace 2,000 años. 2,000 years ago. Y si nos vamos más para atrás, and if we go even further desde back, la eternidad, even from eternity, todos fuimos curados. We were all healed. En la mente de Dios. In God's mind. Solamente es un drama. It's only a drama. Que se está manifestando. That is manifesting. Para nosotros abrir los ojos y entender el gran plan de Dios. So that we can open our eyes and understand God's great ¿Y plan. ¿Y qué rol tenemos nosotros aquí en la tierra? And what is our role here upon the earth? ¿Lo puede usted entender, mi hermano? Can you understand it, my brother? Oiga, hermano, dice, pero usted, ¿por qué anda malo entonces? Dices que ya está sano. And you might ask, brother, why are you sick if you claim to be healed? Ah, porque el diablo. Oh, because the devil es nuestro enemigo. Is our enemy. Y todavía viene y nos pica. And he still comes and pokes y and Dios lo permite. And God allows para it. Para que usted recuerde la autoridad que tiene y dice, échalo fuera. So that you remember the authority you have and cast him out. Por eso nos dio la autoridad del Señor Jesús. That's why the Lord Jesus gave us the authority. Digo, estas señales seguirán a los que tienen la revelación. He said, these signs shall follow them that have the revelation. Echarán fuera demonios. They will cast out demons. Mostrando que los demonios todavía nos atacan. Showing that demons still attack pero us. Nosotros teniendo la revelación de lo que ya ha acontecido en nosotros en el Calvario. By having the revelation of what took place with us on Calvary. Tenemos la autoridad para lanzarlo fuera otra vez. We have the authority to cast them out y once cada more. Cada vez que ataca. And every time they attack. Uso otra vez estas escrituras. Utilize these scriptures. Isaías 53 nos dice lo, en donde estamos parados. Isaiah 53 tells us where we're standing. Y ahí está esto confirmando. And this is just confirming las palabras de Jesús. The words of Jesus. Estas señales seguirán a los que creen Isaías 53, 1 en adelante. These signs shall follow them that believe. Isaiah 53, 1 and verse from 1 on. Por sus llagas fueron curados. By his stripes we are healed. Mantiene al diablo fuera cuantas veces regrese. Cast out the devil as many times as he keeps coming back. Se fija, mi hermano. You see, brothers? Hermano, pero somos afligidos todavía. But brother, we're still being afflicted. Porque así Dios, because that's how God hace que nos ejercitemos en fe. Makes us exercise our faith. Que reconozcamos that we recognize que tenemos la autoridad. That we have the authority. Y así es como Dios prueba nuestra fe o nuestra revelación. That's how God proves our faith or revelation. ¿Están enfermos? Are you sick? ¿Qué no recuerdan? Don't you remember? Ah, por sus llagas fuimos curados en el Calvario. Oh, by his stripes we were healed on Calvary. Usen la palabra. Use the word. Echen fuera demonios. Cast out demons. Se fijan, mis hermanos. You see, my brothers? Voy a leerlo de otra versión ahora. I'll read it from another version. De la CEV, ¿verdad? Of the version CEV. La contemporánea, ¿verdad? La versión contemporánea. Contemporánea. The contemporary version. Ahora yo lo voy a leer en inglés porque está en inglés. I'll read it in English because it's in English. He suffered and endured great pain for us. Él sufrió y aguantó gran dolor por nosotros. 2,000 years ago. Hace 2,000 años atrás. Todavía yo ni siquiera nacía. I was not even yet born. Y él ya estaba ahí pagando el precio por mí. And he was already paying the price for me. Porque sabía que un día yo iba a nacer. Because he knew that someday I would be born. Y me iba a revelar lo que ya había hecho en el Calvario. And he would reveal to me what he had done on Calvary. Para que cuando yo viniera a ser hombre como él fue hombre. So that when I would become a man like when he became a man. Recordara lo que él hizo cuando aún yo estaba en él como un atributo. I would remember what he did for me when I was yet an attribute. Y esa es mi autoridad, esa revelación. And that revelation is my authority. De que ahí estaba yo. That I was there. Y ahora fui manifestado 2,000 años más tarde. And 2,000 years later I've been manifested. Y ahora ejercito mi autoridad. And now I put my authority into Estas action. Estas señales seguirán a los que creen. These signs shall follow them that believe. He suffered and endured great pain for us. Él sufrió y aguantó gran dolor por nosotros. But we thought. Pero pensamos. His suffering was punishment from God. Que su sufrimiento fue un castigo de Dios. No, but that was not actually a punishment from God. Pero no fue un castigo de parte de Dios. We esteemed him. Lo estimamos. Stricken of God. Golpeado por Dios. We thought. Pensábamos. He was being punished.
Because he did something wrong. Que estaba siendo castigado porque hizo algo equivocado. But that was not true. Pero eso no fue verdad. Because he was wounded and crushed because of our sins. Porque fue herido y molado por nuestros pecados. Nothing because of him. No por causa de él. It was because of our sins. Sino por nuestros pecados. Do you know that he carried the sins of the world? ¿Se da cuenta que él cargó los pecados del mundo? Where were they? ¿Dónde estaban? In him. En él. It was not a sack that he was carrying to Calvary. No fue un costal que él cargó al Calvario. But he carried our sins. Pero él llevó nuestros pecados. Because every one of us as children of God were already represented in him. Porque cada uno de nosotros como hijos de Dios fuimos representados en él. And he knew that the day we would be manifested as human beings. Y él sabía que el día que llegamos a ser manifestados como seres humanos. We would be born in sin. Íbamos a nacer en pecado. But he already carried our sins on the cross. Pero él ya cargó nuestros pecados sobre la cruz. What do we do in our day? ¿Qué hacemos en nuestro día? We just realize what he did. Solamente nos damos cuenta que and hizo. And that's how we accept him. Y es la manera que lo aceptamos. And that accepting is not just a religious story. Y esa aceptación no es un cuento religioso. Or just a religious act. O un acto religioso. It's an understanding. Es un entendimiento. Of who was I. De quién fui yo. And what he did for me. Y lo que hizo por mí. And my authority is to accept that. Y mi autoridad es aceptar when eso. When I realize what he did. Cuando me doy cuenta de lo que and hizo. And who am I. Y quién soy yo. Then I accept that. Acepto eso. And when I accept it. Y cuando lo acepto. I can enforce that word. Puedo enforzar esa palabra. Sí. Ve. That's why we have to accept him first of our Savior to enforce our benefits and rights. Por eso primeramente tenemos que aceptar como nuestro Salvador para poder enforzar nuestros derechos. But he was wounded and crushed because of our sins. Pero fue herido y molido por causa de nuestros pecados. By taking our punishment, al tomar nuestro castigo, he made us completely well. Nos dio completamente un bienestar. See, we were in Christ. Estuvimos en Cristo. And he was already protecting us. Ya nos estaba protegiendo. Before we would even be born as human beings. Aún antes de nacer como seres humanos. See why he yielded his life. Ve por qué entregó su vida. In behalf of everyone that was represented in that seed of God. De parte de todos aquellos representados por esa simiente de Dios. See, just like Adam. Ve igual como Adán. Eve, before she was manifested on earth. Eva, antes que fue manifestada sobre la tierra. She was in him already. Ya estuvo en él. So the bride. Igual con la novia. Which means all the children of God that were made or called the bride. Quiere decir que todos los hijos de Dios que se llaman la novia. We were already in Jesus. Ya estuvimos en Jesús. That's why when they pierced his side. Por eso cuando le picaron en su costado. Water and blood came forth. Agua y sangre salieron. Because we are the blood of God. Porque somos la sangre de Dios. That was in Jesus. Que estuvo en Jesús. Now, hope that you understand this. Espero que entiendan esto. Now, before finishing, let me read from a different version. Antes de acabar, déjame leer de otra versión. I'm going to be reading now from the ERV. Voy a leer de la versión ERV. I guess this is the easy reading. Que es la versión al lenguaje de nuestro día. I'm going to read a little bit from the verse behind verse 3. Voy a leer un poquito antes en el versículo 3. People made fun of him. La gente se alburaba de él. Se burlaba. Se burlaba de él. Remember, this Jesus is there. Recuerden, ese Jesús estuvo ahí. And even in the condition he was. Y aún en la condición que se encuentra. People made fun of him. La gente se burlaba de él. You see how full of hate people was. Ve que tan lleno de envidia estaba, de odio estaba la gente. Because they could not understand. Porque no podían entender. Who this man was. Quién fue ese hombre. How can they appreciate somebody they don't even know who he is? ¿Cómo pueden apreciar a alguien que no conocen quién es? And then they thought that God was punishing him. Luego llegaron a pensar que Dios lo está castigando. For something wrong he did. Por algo equivocado que hizo. So they made fun of him. Se burlaban de él. That's good. Eso es he bueno. Deserves it. Él lo merece. Let him come down to see if he's the son of God. See, they were making fun of him. Que se baje de ahí si es el hijo de Dios. Ves, están burlando. And even his friends laughed him. Y aún sus amigos lo abandonaron. Who were his friends? ¿Quién fueron sus amigos? The apostles. Los apóstoles.
Before, in John 17, he says, I will not call you servants anymore. En Juan 17, él nos dice, ya no les llamaré siervos. He says, I call you friends now. Ahora los llamo amigos. See? Because everything that I'm doing, I'm revealing to you. Porque todo lo que estoy haciendo, se los estoy revelando. So he called them friends. Los llamó amigos. But where are the friends on that day on Calvary? Pero en ese día en el Calvario, ¿dónde se encontraban los they amigos? They didn't understand. No entendían. Peter did not understand what's going on. Pedro no entendía qué sucedía. Until later on, when he was filled with the Holy Ghost, then he understood. Hasta más tarde, cuando fue lleno del Espíritu Santo, pude entender. What was happening on Calvary? ¿Qué aconteció en el Calvario? No. Ahora. Even his friends left him. Aún sus amigos lo abandonaron. Just the beloved one was there. Nada más el amado estuvo allí. John. Juan. And his and Mary. Y María. The mother of Jesus. La madre de Jesús. Now he was a man who suffered a lot of pain and sickness. Es un hombre que sufrió mucho dolor y enfermedad. See, he was already paying. Ve, ya estaba pagando. In advance. Por adelantado. What was going to come upon you. Lo que vendría sobre usted. So that you will remember. Para que se recuerde usted. I already carried that for you. You don't have to put up with that. Ya cargué eso. No tienes que aguantar eso. I already paid for that 2,000 years ago. Hace 2,000 años atrás yo lo pagué. See. Ve. He knew. Él supo. What his brethren would be suffering. Lo que sus hermanos iban a padecer. He knew what the bride was going to suffer. Él sabía lo que la novia iba a padecer. But in the Bible he's telling us. Pero en la Biblia nos dice. I knew what you would suffer. Yo sé lo que iban a padecer. But I went and suffered the whole thing for you. Pero yo fui y lo padecí por usted. I paid all that would come upon you. Yo pagué por todo lo que vendría sobre ustedes. So don't put up with it when it comes back to you. Entonces ya no lo aguante cuando venga sobre usted. Because the devil will try to still make you suffer. Porque el diablo tratará de hacerte sufrir. Unnecessarily. Sin necesidad de eso. Because I already paid for you on Calvary. Porque ya lo pagué en el Calvario. See, but you have to know that. Pero tiene que saberlo. So that you can fight against the enemy. Para poder pelear en contra del enemigo. Because nothing stops the enemy. He still wants to come and make you sick. Porque nada detiene al enemigo. Quiere enfermarlo a usted todavía. And it's your authority. Y es su autoridad. That will defeat him every time. Que lo derrota cada vez. No. We treated him like someone of no importance. Lo tratamos como alguien que no tenía significado. Like someone people would not even look at. Como alguien que ni lo mirarían. But turn away from in disgust. Pero le darían la vuelta en disgusto. Pero ahora aquí voy a los dos versos anteriores que leí en otra versión. Here I'm going to go to the two verses that I read in the previous version. And this is what he says. Y eso es lo que dice. The fact is. De hecho es. I like it. Me gusta. The fact. De hecho. The fact is. De hecho. This is very powerful the way this translator looked at it. Eso es demasiado importante como lo miró ese traductor. The fact is. El hecho es. And a fact is something real. Y un hecho es algo verdadero. A fact is something that is not imaginary. Un hecho no es algo imaginario. And the translator is saying the fact is. Y el traductor está diciendo el hecho. It was our suffering he took upon himself. Fue nuestro sufrimiento que él tomó. He bore our pain. Él aguantó, él llevó nuestro dolor. But we thought. Pero pensábamos. That God was punishing him. Que Dios lo estaba castigando. That God was beating him for something he did. Que Dios lo estaba azotando por algo que él hizo. But in fact. Pero de hecho. But he was being punished. Estaba siendo castigado. For what we did. Por lo que nosotros hicimos. Not for what we are going to do. No por lo que haremos. For what we already did. Sino por lo que ya hemos hecho. In Adam. En Adán. We sinned. Pecamos. Already. Ya. Because we were also. As an attribute physically speaking in Adam. Porque estuvimos como atributo físico en Adán. And in Adam. Y en Adán. We all sinned. Todos pecamos. And we all got sick. Y nos enfermamos but todos. But in Jesus. Pero en Jesús. We are all in attribute form in his spirit. Somos atributo en forma de su espíritu. In Adam we were in an attribute form in his body. En Adán estuvimos en forma de atributo en su cuerpo. To be born as physical beings. Para nacer como seres físicos. But in Jesus. Pero en Jesús. We were attributes in his own spirit. Fuimos atributos en su propio espíritu. To be made holy. Para ver ser hecho santo.
See, without no sin. Ve, sin pecado. Because he carried our sins on Calvary. Porque él llevó nuestros pecados en el Calvario. The sins that we are carrying from the days of Adam. Los pecados que cargamos desde Adán. I was in Adam. Yo estuve en Adán. Before I was born 4,000 years later. Antes que yo nací 4,000 años más tarde. Or 6,000. O 6,000. Can you go that far, Brother Gabriel? ¿Puede irse tan lejos, hermano Gabriel? I was, because God placed all of us. Yo fui porque Dios colocó a cada uno de nosotros in one man, en un hombre, physically speaking, for the reproduction of humankind. Hablando físicamente la reproducción de la raza humana. But then God placed in Jesus. Entonces Dios colocó en Jesús all of our spirits, todos nuestros espíritus, all of our lives, todas nuestras vidas, in one man, en un hombre. See what it is now? Ve lo que es hoy. To make us right, para hacernos bien. To make us righteous, para hacernos justos. No. So Adam put us in the ditch. So Adán nos puso en la zanja. And Jesus got us out of the ditch. Y Jesús nos sacó de la zanja. Now, can you recognize this? ¿Puede reconocer esto? Brother, then why are we so all defeated? Entonces, ¿por qué estamos tan derrotados? Because of the lack of this revelation. Por falta de esta revelación. Because if the devil is kicking you around. Porque si el diablo está pataleando a usted. It's because this has not been quickened to you yet. Es porque eso no se le ha vivificado a usted. But when Satan comes and kicks you around. Pero cuando el diablo está pataleando a usted. And you got a revelation. Y usted tiene una revelación. Then you turn around and you kick him out. Usted se da la vuelta y le patea para afuera. See, that is our authority. Ve, esa es nuestra autoridad. And now, that's the reason we need one another. Y esa es la razón por qué nos necesitamos el uno al otro. Because we need to help one another. Porque tenemos que ayudarnos los unos a otros. Because Satan has so many demons. Porque Satanás tiene demasiados demonios. Fighting against us. Peleando en contra nuestra. But we have so many brothers and sisters. Pero tenemos demasiados hermanos y hermanas. Fighting with us. Peleando con nosotros. Now can you see the church? Now we need to get together and fight against the enemy. Ahora puede verlo, iglesia. Tenemos que juntarnos y pelear en contra del enemigo. We need to love one another. Tenemos que amarnos los unos a otros. We are the attributes of God. Somos los atributos de Dios. And we were in Jesus. Y estuvimos en Jesús. No. Ahora. But he was being punished for what we did. Estaba siendo castigado por lo que hicimos nosotros. For what we did. Por lo que hicimos. And I'm not even born yet. Y aún no he nacido. I did it in Adam, I told you. Ya les mencioné que lo hice en Adán. We were in him. Estuvimos en él. And whatever Adam did. Y lo que haya hecho Adán. We all did on him. Todos nosotros se lo hicimos. See, we died because one man. Morimos por causa de un hombre. But when we realized that we were in another man. Pero cuando nos damos cuenta que estuvimos en otro through hombre. Through him we all live. Por él todo vivimos. That's why we have to accept him. Por eso tenemos que aceptarlo. And claim our salvation. En reclamar nuestra salvación. Through that understanding. Por ese entendimiento. He was crushed because of our guilt. Fue molado por nuestra culpabilidad. He took the punishment we deserved. Él tomó el castigo que merecíamos. And he brought us peace. Y nos trajo paz. Didn't he says peace unto you. ¿Qué nos dijo? Paz sea para usted. Peace be unto you. Paz sea para usted. I already paid the price for you. Peace. Ya pagué el precio por usted. Lo que amen. Hizo. Amen. Get a revelation. Agarre una revelación. Your peace was upon me. Su paz fue sobre mí. I paid the bill for you. Yo pagué la cuenta por usted. That's what he did. It's like when you go to the restaurant and somebody comes and pays you the bill for you. Es lo que dice, es como cuando usted va a un restaurante y alguien paga la cuenta suya. Then you ate really nice. Y usted comió bien tranquilo. And then you wanna, you know, pay the bill. Y quiere ir a pagar la cuenta. And then the guy says, no, somebody already paid for you. Y alguien le dice a usted, no, ya pagaron por usted. That's what's going on over here. Es lo que está sucediendo aquí. That Jesus brought us peace. He already paid the bill for us. Jesús nos trajo paz. Ya pagó la cuenta por nosotros. And we were healed. Y fuimos sanados. Because of his pain. Por causa de su dolor. Oh my God. Oh Dios mío. I'm feeling good, eh? Me siento muy bien. Now let me read the last scripture.
Déjame leer la última escritura. But remember John 3:16. Pero recuerda Juan 3:16. Goes with that perfectly. Va perfectamente en línea con eso. John 3:16 is not understood without Isaiah 53. Isaías Juan 3:16 no se entiende sin Isaías 53. Because the Bible says that for God so loved the world. Porque la Biblia nos dice de tal manera amó Dios el mundo. That he gave his only begotten son, only one. Que él dio su hijo unigénito uno. He is the seed of God. Es la simiente de Dios. He is the only son of God. Es el único hijo de Dios. And we become sons because through Jesus. Llegamos a ser hijos a través we de Jesús. We are made sons unto God. Somos hijos para Dios. ¿Sí? ¿Ve? No. The only begotten son. El único hijo engendrado. That whosoever believed what Isaiah said. Que cualquiera que cree lo que Isaías dijo. Shall be saved. Será salvo. Because it's the revelation that gives you eternal life. Porque es la revelación que le da vida eterna. That's why the Bible says those who believe on him. Por eso la Biblia dice aquellos que creen en él. Those who catch the revelation. Aquellos que captan la revelación. They have already eternal life. Ya tienen vida eterna. You already have. Ya tienen. Eternal life. Vida eterna. You see? ¿Ve? It is all a quickening that happens to us when we understand it. Es una vivificación que toma lugar cuando lo entiende. Now you see? Puede verlo. The Bible doesn't say all that believeth on him will have eternal life. La Biblia no dice todos aquellos que creen en él tendrán vida eterna. No, it says for all that believeth on him. Dice por todos que creen en él. Have. Tienen. Eternal life already. Vida eterna. Where was that life come from? ¿De dónde proviene esa vida? From Calvary. Del Calvario. From Jesus. De Jesús. See, from only one seed we come. Ve, venimos de una simiente nada más. The seed of God. La simiente de Dios. No, so don't forget this. No se les olvide esto. And if you cannot catch it today, think about it. Y si no lo puede captar, piénselo. Because this is your authority against the devil. Porque esa es su autoridad en contra del diablo. Now, Ephesians 1:3 speaks about predestination. All what I've been speaking to you is predestination. Ahora, Efesios right? Nos habla de predestinación. Y es lo que está hablándoles, ¿verdad? Predestinación. So, let's go and confirm it with a man that spoke about that predestination that we are talking about. Vamos a confirmar con un hombre que habló de esta... predestination. Predestinación que hemos mencionado. Why is Paul talking about predestination? Where did he get the idea from? ¿Por qué está hablando Pablo de predestinación? ¿De dónde captó la idea? From the book of Isaiah. Del libro de Isaías. See, because they took the Bible themselves to preach. Porque ellos tomaban la Biblia para predicarla. Now, when he was a Pharisee, he didn't understand that. Cuando era fariseo, no entendía esto. But when the pillar of fire came to him. Pero cuando, on his way to Damascus. Pero cuando el pilar de fuego vino con él cuando iba rumbo a Damasco. Then he quickened to him the scriptures. Le vivificó las escrituras. Then Paul can go back to Isaiah 53 just like Peter did. Peter also referred to this. Pablo puede ir a referir a hacer referencia de Isaías igual como lo hizo Pedro. See, Peter used that scripture about Jesus. Ve, Pedro utilizó esa escritura tocante a Jesús. He says he was going all about healing the sick. Dice él iba sanando a todos los enfermos. To fulfill the scripture that by his stripes we were already healed. Para cumplir la escritura de que por sus llagas fuimos sanados. Can you imagine Jesus still doesn't go to Calvary and he already had the revelation? Se imagina Jesús todavía no fue al Calvario y ya tenía la revelación. That by his stripes we are healed. Que por sus llagas fuimos sanados. And the devil countered that from Jesus? No. ¿Y el diablo encaraba eso? No. The devil knows also that. El diablo ya conoce so eso. So when Jesus comes and he says, I am the fulfillment of that, Satan, just leave now. Y cuando Jesús aparece y dice, soy el cumplimiento de esto, Satanás sal. Satan could not deny that. Satanás no podía negarlo. Because Jesus knew perfectly who he was. Porque Jesús sabía perfectamente quién era él. Sí. ¿Ve? He had already done it. Ya lo había hecho. In the mind of God. En la mente de Dios. And he is here to fulfill it. Y está aquí para cumplirlo. That's all it is. It's all fulfillment. Es todo nada más cumplimiento. Now this is Paul now. Ahora este es Pablo. 1:3. En capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. El cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Who has blessed us with all spiritual blessings
In heavenly places in Christ. No dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doesn't say blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Que nos va a bendecir un día. That someday will bless us. Dice que nos bendijo. Says he hath blessed aquí us. Aquí Pablo está hablando de predestinación otra vez. Paul is speaking about predestination once more. El evangelio es que usted tenga la revelación. The gospel is that you have the revelation. No es solamente palabras. It's not just words in vain. Es inspiración. But inspiration. Y cuando le es inspirado a usted, eso es poder para usted. And when it's inspired to you, that's power for you. Se fija el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Jesucristo era la semilla. You see the God and Father of our Lord Jesus Christ. Jesus was the seed. La simiente original. The original seed. Y de esa misma simiente salimos todos. And that's where we all came from, that seed. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor, porque de él salimos todos los más pequeñillos. That's why Jesus is our older brother, because that's where all the us young ones de come una from. Semilla. From one seed. Que fue sepultada. That was buried. Nació una planta y salieron muchos granos de trigo. A plant came forth and many wheat seeds came forth. Sí, Jesús mismo dijo, yo soy el grano de trigo. Jesus himself said, I am the seed of wheat. Pero si no caigo a tierra, but if I'm not in the ground, ustedes no se podrán manifestar. You will not be manifested. Pero si el trigo cae en el grano, but if the seed falls on the ground, luego pueden manifestarse todos los que Dios predestinó en el grano principal. Then all those can be manifested that were in the original plan. In the original seed. In the original seed. Which is Christ. Que es Cristo. Nos ha bendecido. Hath blessed us con algunas bendiciones. With some blessings. El diablo nos quiere hacer creer eso. The devil wants to make us believe bueno, that. Una está bien. Well, one is fine. Pero no trates de agarrar otra. But don't try to go for another. Y nosotros bien sonsos. And we're so dumb. Nos conformamos con una cosita y ya nunca volvemos a pedir otra. We're conformed with one thing and we never ask for anything pero else. Pero por el frente le digo, pidan más. But the prophet said, ask for more. Porque él tiene más que darles que lo que ustedes tienen que pedir. Because he has more to give you than you can ask cuando for. Cuando ustedes tienen esta revelación, when you have this revelation, pidan, pidan, pidan. Ask, ask, ask. Y él les dará, les dará y les dará. And he will give you and give you and give you. Porque ya lo hizo. Because he's already done nomás it. Está esperando que nosotros nos demos cuenta para manifestarlo. He's just waiting for us to realize it so he can manifest Dios está it. Esperando nosotros. God is waiting on us. ¿Por qué están llorando? Why cry? ¿Por qué claman? Why cry? Hablen la palabra. Why cry? Speak the word. ¿Ve? You see? Mire. Look. Según nos escogió en él. According as he has chosen us in him. ¿En dónde nos escogió? ¿Afuera de él? Where did he choose us? Outside of him? Dentro de él. In him. That's within. It's within, por dentro. In means inside. Within, que decir por dentro. In means inside, not outside. Within, que decir adentro, no afuera. Outside is religion. Afuera hay religión. Oh, we are Christians and we believe and we live like the devil. Oh, somos cristianos y creemos, pero vivimos como el diablo. See, that's what Christians that don't have a revelation do. Es lo que hacen los cristianos sin revelación. They still live like the world. Siguen viviendo como el mundo. And they claim that they are Christians. Y reclaman ser cristianos. But in reality, they are outside of Christ. Pero en realidad están afuera de Cristo. But we are in Christ. Pero estamos en Cristo. Inside. Dentro de él. Because we see the revelation. Porque buscamos la revelación. Of who we are. De quién somos. And we know where we were. Y sabemos dónde estuvimos. Even on the day that day on Calvary. Aún en aquel día en el Calvario. No, según nos escogió en él. According as he has chosen us in him. Hace como 30 años. About 30 years ago. ¿Ah? ¿Cuándo lo aceptaste, Pedro? When did you accept him, Pedro? Hace 5, 10, 15, 20, 30 años. 5, 10, 20, 30 years ago? Ahí fue salvo Pedro. Pedro was saved there. ¿Verdad que no? Right, that's not so? Aquí nomás andamos agarrando la onda. Right now we're just carrying ching on. Y nos damos cuenta. And we're finding out. Y aceptamos. And we accept lo que ya sabemos que aconteció. What we already know took place. Y empezamos a vivir esa palabra. Por eso es que nosotros somos la palabra. And we start to live that word. That's why we are that word. Ven, nosotros somos la palabra. You see, we are the word. Manifestada el día de hoy. Manifested in this day. Por eso el canto dice, ¿quién soy yo? That's why the song asks, who am I? Soy la palabra hablada. I am the spoken word. Revelada en mi día. Revealed in my day. Cada uno de nosotros eso somos. Each one of us is that. Por eso el compositor captó la revelación y lo puso en canto. That's why the composer caught the revelation and wrote it as a song. Según nos escogió en él. According as he has chosen us in him. En Cristo. In Christ.
antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Aún antes que la cruz fuera manifestada. Even before the cross was manifested. Esto va desde la, hasta la eternidad. This goes all the way to eternity. Antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Para que fuésemos. That we should be. Para que fuésemos qué. So we should be what? Manifestados. Manifested. Santos y sin mancha delante de él. Holy and without blame before him. Porque él espera que fuéramos manifestados. Because he was waiting for us to be manifested. Pero santos. But holy. Sin mancha. Without blame. Delante de él. Before him. Y cuando nosotros lo aceptamos a él. And when we accept him. Las manchas. The blame. Y el pecado desaparecen. And sin disappears. Por la revelación recibida. By the received revelation. Y para eso nos predestinó. And that's why he predestinated. Para ser manifestados. To be manifested. Santos y sin mancha. Holy and without blame. Habiéndonos predestinado. Having predestinated us. Para ser adoptados. Unto the adoption. De uno que es el Hijo de Dios. Of one that's the Son of God. ¿Sabe que usted, nosotros somos hijos de Dios, pero por Jesús? Did you know we are the sons of God, él but es, through Jesus? Él es el único. He is the only one. Él es el Hijo de Dios. He is the Son of God. Pero en Jesús, but in Jesus, nosotros fuimos adoptados. We were adopted. Porque estábamos en él. Because we were in him. ¿Sí? You see? Predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Heaven predestined us unto the adoption of children. ¿Hijos de quién? Whose de Dios, of God, pero por medio, but through Jesucristo, by Jesus Christ. Se fija, you see, todos en la eternidad, ¿en dónde estábamos? So where were we at in eternity? En Cristo, in Christ. No estábamos afuera de él. We were not outside of him. Como la gente piensa que ahí estábamos todos aplaudiendo y gritando y alabando a Dios. Esos eran ángeles. As people think that we were clapping there and shouting. No, those were the angels. Nosotros estábamos en Cristo. No, we were in Christ. ¿Se fija? You see? Pero ahora hemos sido manifestados a través de los siglos. But throughout the centuries we've been manifested. Y por lo que Jesús hizo por nosotros. And for what Jesus did for us. Hemos sido adoptados por Dios. We have been adopted by God. Hijos. Children. Por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ. Según el beneplácito de su voluntad. According to the good pleasure of his will. En otra palabra, según le plació a Dios. As you would say, as it pleased God. Hermano, pero yo estoy muy feo, muy chaparro, pero a Dios le plació. But brother, I'm so short and ugly, but that's what God pleased. Adoptarte. To adopt you. Hijo de Dios. A son of God. ¿Eh? Así que no importa, estamos feos, bonitos, chaparros o gordos, Dios le plació adoptarnos hijos de Dios. So God doesn't care if you're short, fat, ugly, skinny. He adopted you. Esa es nuestra autoridad. That is our authority. Esto me recuerda. This reminds me. Cuando estaba en Saltillo. When I was in Saltillo. Hace que más de un año. Over a year ago. O como un año que nos pegó el COVID a mí y a mi esposa. Over a year ago that me and my wife had COVID. Terrible ese demonio, ¿verdad, hermanos? That demon is terrible. Ese virus. That virus. Pero me acuerdo que en la onceava noche, ustedes recuerdan el testimonio, con esto cierro. But I remember that on that 11th night, yo no tenía energía para nada. I didn't have energy for nothing. Incluso recuerdo que no me podía ni mover, no podía hacer esto. As a matter of fact, I remember I couldn't even move, couldn't even raise my arm. No tenía energía para moverme. I had no energy to move. Era el onceavo día. It was on the 11th day. Y el siguiente día íbamos a ir para que nos hicieran el test. And the next day we were going to go to be tested. ¿Cómo íbamos a ir, hermanos? How would we go, brother? Ya habíamos perdido dos citas anteriores. We had missed two appointments before. ¿Por qué? Why? Porque no teníamos energía ni para levantarnos y irnos al test. Because we didn't even have the energy to go and be tested. Y ya cuando llegó este otro día, dijeron, pues ya cómo podemos perder una cita y luego otra más. And when this day finally came, we said, how can we miss this appointment? Tenemos que ir a esta como de lugar, ya eran 11 días. We have to go no matter how. But it's been 11 days now. O sea, teníamos que ir en el doceavo día, en otras palabras. In other words, we had to go on the 11th day. Y esa noche del onceavo día. And that night on the 11th day. Yo no sé qué horas serían, pero posiblemente eran las 2 de la mañana. I don't know what time it was, possibly 2 in the morning. Oí a mi esposa tose, 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 y no podía parar. I heard my wife coughing, coughing, wouldn't stop. Y oía que quería agarrar aire y no podía. And I heard she wanted to catch her breath and couldn't. Y eso me despertó. And that awoke me. Y la oí y no podía levantarme para ir a ayudarle, ¿verdad? I was awake, but I couldn't run to help her. Pero la estoy escuchando. But I am hearing her. Porque me despertó el estrago de ella. Because her struggle awoke me. Y mientras la oigo que... And as I'm hearing her trying to catch her breath, yo empiezo a orar. I start to pray. Le digo, Señor, mi esposa se está asfixiando. I said, Lord, my wife has been asphyxiated. Y yo ni puedo moverme. And I can't even move. No podía moverme, hermanos. Brothers, I couldn't move. No podía
hacer el intento para levantarme. I couldn't even try to move myself. ¿Qué hago? ¿La voy a dejar que muera ahí? What am I going to do? Let her die there? Y no puedo hacer nada. And I can't do anything about it. En ese momento, in that moment, el Señor me reveló the su Lord palabra. The Lord revealed his word to y me. Y me dijo esto. And told me this. Dijo, eso no es de Dios. That is not of God. Eso es obra del diablo. That's a work of the devil. Pero yo te he dado la autoridad. But I've given you the authority. Para lanzarlo fuera. To cast him out. Cuando me dijo eso. When he told sentí me that, fuerzas y me paro. I felt strength and I got up. Y voy entonces. Y para eso ya venía al baño. Ya venía ya tambaleando a la cama porque ya no traía fuerzas. And by the time she's walking back, she's almost falling down because she has no energy. Porque dijo que no quería caer en el baño. Quería quedarse. Se iba a morir, dijo, ahí en la cama. Because she said she didn't want to die in the bathroom, but on the bed. Entonces ya vine y se sentó. She came and sat down. Y todavía sufriendo que no puede respirar. And struggling to breathe. Y cuando llego, when I get there, pongo la mano sobre ella. I put my hands on her. Y recuerdo las palabras que dije. And I remember the words I said. Le dije, Satanás. I said, Satan. Ni aún tengo que orar y pedirle a Dios nada. I don't even have to pray and ask God for anything. Porque esta no es obra de Dios. Because this is not a work of God. Esta es obra del diablo. This is a work of the pero devil. Yo tengo la autoridad para lanzarte fuera. But I have the authority to cast y lo out. Reprendí. And I rebuked y him. Y salió. And he went out. Y entonces ella empezó. And she started to catch her breath. Empezó a respirar. Started to catch her breath. ¿Te sientes mejor? Dijo, sí, ya pude respirar. Do you feel better? Yes, I can finally breathe. Me esperé un ratito, le dije, ¿ya estás bien? I waited a moment, I said, you're fine. Sí, ya puedo. Yes. Y se recostó, le dije, ¿puedes dormir? Yeah. And she lay sí. down, can you sleep? Yes. Entonces yo me voy otra vez alrededor de la cama. I went around the bed. Me acuesto. I lay down. Y me colapso otra vez. And I collapse again. Sin fuerza otra vez. Without strength. Ve, pero Dios me levantó. But God lifted me up. Porque nosotros podemos estar enfermos. Because we can be sick. Pero nosotros tenemos la autoridad de reprender al diablo por otros. But we have the authority to rebuke the devil from others. Por eso nos necesitamos unos a otros. That's why we need one another. Yo estaba enfermo y necesitaba que ustedes intercedieran por mí. I was sick and I needed you to intercede for me. Pero yo no podía orar por mí. But I couldn't pray for myself. Pero podía orar por otro. But I could pray for another. Y la autoridad del Señor me dijo, te he dado la autoridad. And the authority, God said, I've given you the authority. Y vea, así se fue. And that's how fast it en left. La mañana que nos levantamos para ir a tomar la prueba del COVID. In the morning when we woke up to take the COVID yo test. Yo iba todavía todo tambaleco. I was still weak. Y ella ya iba mejor. And she was better. Nos hicieron la prueba. They did the test. Dijeron, ella está negativa. She is negative. Pero usted tiene COVID. But you have COVID. Ella ya estaba bien. She was fine. Yo salgo de ahí. I leave there. Y fue cuando le dije, ¿dónde está el teléfono? And I said, where's the phone? Porque la hermana Vange le había mandado a Paloma ese remedio que utilizamos. Because Sister Vange sent that remedy that we used. Pero después, la noche anterior. But the night before. De, en que fuimos a tomar el test. When we went to get tested. Mi hija Rosa me mandó, o sea, me reenvió ese mismo remedio. My daughter Rose sent me that remedy. She forwarded entonces it. Entonces yo lo vi. I saw it. Y le dije, mira, este remedio me lo acaba de mandar Rosa. Y dice, ay, la hermana Vángel lo mandó. And I said, my Rosa sent this remedy. And she said, oh, Sister Vángel also sent it. Hace algunos días. A few days ago. Y le dije, ¿por qué no me dijiste? And I said, why didn't you tell no me? No tenía fuerza. I had no strength. No podía ni siquiera estar en el teléfono. I couldn't even be on the phone. Ah, pues sí, ¿verdad? Oh, well, yeah. Pero ahora sí lo puedo ver. But now I can see it. Y fueron y trajeron el remedio. They went and got the remedy. Ahí afuera de la clínica. Outside of the clinic. Y ahí mismo. Right there. Dios restauró también mi salud. God restored my health. ¿Se fijan, hermanos? You see, brothers? Ojalá y esto le ayude a usted a entender. Hopefully this helps you to understand. Que sí tenemos pelea. That we have a fight. Pero se necesita la revelación de Dios. But you need God's revelation. Para ganar la batalla. To win the battle. Dios bendiga a cada uno de ustedes. God bless each and every one que of you. Que ustedes se puedan recordar dónde estaban ustedes. That you can remember where you were at. Aquel día en el Calvario. On that day of y que eso los inspire. And inspire para orar con fe. To pray with faith y no retractarse de nada and not back down de lo anything. Que usted ha hecho contra el enemigo. Guarde su lugar y no se eche para atrás. Of what you've done to the enemy and you don't retreat. ¿Por qué voy a andar yo afligido? Why am I going to be afflicted? Por la opresión del enemigo, dijo David. From the enemy's pressure, David said. Póngase de pie, hermanos. Please stand. Amado Padre Celestial. Loving Heavenly Father. Bendito sea su nombre. Blessed be your name. Oh, Señor, nuestra fe empieza a volar.
Oh Lord, our faith starts to fly. Oh, con razón todo es posible. No wonder everything is possible. Al que ha visto la visión. To those that have seen the vision. Al que ha visto que esto ya pasó. Those that have seen already taking place. Esto ya aconteció en la mente de Dios. This took place in God's mind. Jesús simplemente vino para manifestarlo. Jesus just came to manifest it. Como una vindicación. As a vindication. De que ya había sido hecho en la mente de Dios. That it had already taken place in God's mind. Pero ahora él literalmente vino y lo consumó. But now he came and literally completed it, fulfilled it. Para que nosotros no falláramos en entenderlo. So that we could not fail to understand. Oh, vivifique esta obra en el Calvario. Quicken this work on Calvary. En nuestros corazones. In our hearts. Y que esa sea nuestra autoridad como creyentes. And that be our authority as believers. Para la gloria de Dios y el pueblo de Dios lo pedimos. For the glory of God and for the people we ask. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. La revelación.
caballo. Oh, ¿dónde? En el caballo. Oh, pobre de mí. Hace 2000 años fuimos vencidos. Cuando escuchas las cintas tapes, del hermano Branham, Branham, no es para estarlas citando. It's not to be quoting es them. Para de darte cuenta de quién eres tú. It's to find out who you are. Y cuando te has revelado, and when it's revealed to tú eres esa palabra. You are that word. Tú eres ese mensaje. You are that message. Tú eres esas cintas. You are those tapes. Y así es como cada uno de nosotros that's how each one of us va despertando a la realidad de quién somos. Is awakening to God's reality. Y mientras vamos recibiendo la palabra, and as we're receiving the word. Nos vamos convirtiendo en la palabra, dijo el profeta. We are becoming the word, the prophet said. Ahora sé now I know quién soy yo. Who am I? Se fija, mi hermano. You see, brother. Ahora sabe usted quién es. Now you know who you are. ¿Cómo quiere ir a servir al mundo? How do you want to go serve the después world? Después de que usted sepa quién es. After you find out who you are. Yo lo reto a que vaya y trate de vivir como el mundo. I challenge you to go try to live like the world. Después de que Dios le revele quién es usted. After God reveals to you who you cuando are. Cuando Dios te revela quién eres. When God reveals who you el are. El mundo está muerto. The world is dead. Pero Cristo está vivo en nosotros. But Christ is alive in us. La única razón que la gente anda sirviendo al mundo. The only reason people serve the world es porque no saben quiénes son. Is because they don't know who they are. Todavía andan muertos en pecados y en delitos. They're still dead in sin and different things. Se fijan, mis hermanos. You see? Por eso sirven al mundo. That's why they serve the world. Porque no les ha sido revelada la palabra. Because the word has not yet been revealed to ¿ve them? Lo que dijo el profeta? You see what the prophet que said? Que revelación es lo que más necesitábamos. The revelation is what we most have es need muy of. Importante. It's very important. Porque la revelación because revelation es nuestra autoridad is our authority contra el enemigo. And against the enemy. Amen. Amen. Ahora vivo para alabarle a él, es el canto, ¿verdad? The song is now I live to worship him. Give me your hand now. Oh, let's agree together. Oh, that all of our enemies will crumble at our feet. Whatever we bound on earth shall be bound in heaven. At the name of Jesus, Satan has to flee. We got the power, oh, in the name of Jesus. Jesus, oh Lord, we're still alive.
Saben más sabrosos con revelación, ¿verdad? Even the songs are more tasty when you have revelation. Sí, now they taste good when you think about those things. Ahora tienen sabor cuando piensan esas cosas. Now you can relate to those words. Ahora puedes relatar esas palabras. Now you can sing with the spirit and with understanding. Ahora puedes cantar con el espíritu y entendimiento. See, that is different. Ve, es diferente. See, Satan recognized the authority in you. Once you catch that revelation in Isaiah 53. Una vez que capta la revelación en Isaías 53. You were there. Ahí estuvo usted. That's why Brother Branham said you have to recognize your name when you read those scriptures. Pero el hermano Branham tiene que reconocer su nombre cuando lee esas escrituras. I can see myself in that scripture. Me puedo ver a mí mismo en esa escritura. I was in him already. Yo ya estuve en él. And I was by faith already in Christ. And we are in Christ. We were in Christ. Estuvimos en Cristo. Let me tell you this before we sing another one. Deja decirles esto antes de cantar otro. You know, you remember the testimony I gave you? ¿Se recuerda el testimonio que les di? How many people do not have a real understanding of the Godhead? ¿Cuántos no tienen una revelación de la Deidad? And they criticize us for the way we see it. Y nos critican por la manera que lo vemos. And they might think it's not scriptural. Y llegan a pensar que no es escritural. But if it is not scriptural, pero si no es escritural,
You cannot defeat the devil with something that is not scriptural. Usted no puede derrotar al diablo con algo que no es escritural. Because he knows when you don't understand the word. Porque él sabe cuando usted no entiende la palabra. And there is no power when you don't understand it. Y no hay poder cuando no la entiende. Now, one day I was praying for a person. Una vez oré por una persona. And as I'm going to pray for the person, al ir a orar por la persona, the devil spoke through the person. El diablo habló a través de la persona. And told me, I'm not coming out. Y me dijo, no voy a salir. I said, what? Y dije, ¿qué? Because he said it very low. Porque lo dijo en una voz muy baja. Says, what? Dijo, ¿qué? I'm not coming out. No voy a salir. Why? ¿Por qué? Why? Says, because this person belongs to me. Porque esta persona me pertenece. Says, what do you mean that it belongs to you? ¿Cómo que te pertenecen? Says, because this person gave me, he opened the door for me. Porque esta persona me dio la bienvenida y me abrió la puerta. This person let me in. Esta persona me dejó entrar. So you cannot cast me out. Entonces no puedes lanzarme fuera. And I told them. Y le dije. Well, this person is not yours. Esta persona no es tuya. This person belongs to Jesus Christ. Esta persona le pertenece a Jesucristo. He purchased her on Calvary. Él la compró en el Calvario. See, and so you are a lying spirit. Entonces es un espíritu mentiroso. And then the spirit told me, well, yeah, I'm a lying spirit. Y ese espíritu reconoció y dijo, sí, soy un espíritu mentiroso. But still, I'm not coming out of the person. Pero aún así no saldré. I said, you're not coming out? ¿No vas a salir? I told you, you're a liar. You're not the owner of this person. Le dije, eres mentiroso, no eres el dueño de esta persona. I said, Jesus Christ purchased her on Calvary. Yo dije, Jesucristo la compró en el Calvario. And the devil wanted to bluff me. Y el diablo quiso fanfarronearme. He says, yes, but you are not Jesus Christ. Dijo, sí, pero tú no eres Jesucristo. I said, that's right, I'm not Jesus Christ. Dije, es correcto, no soy Jesucristo. But he is my eldest brother. Pero él es mi hermano mayor. And gave me the authority to cast you out. Y me dio la autoridad de lanzarte fuera. And that spirit says, he did. Y el espíritu dijo, sí, te lo dio. I said, that's right. So you have to come out. Entonces tienes que salir. And he did. Y lo hizo. See? Ve. Now. Ahora. A minister in this message would have heard me. Un ministro en este mensaje me hubiera escuchado. He said that Jesus is his eldest brother. Dice que Jesucristo es su hermano mayor. That's what the scripture says. Es lo que dice la escritura. And I have a revelation of it. Y tengo una revelación de ello. And the devil knows better than the preachers. Y el diablo sabe mucho mejor que los predicadores. That Jesus is my eldest brother. Que Jesús es mi hermano mayor. And so is yours. Y es suyo también. Because we all came through that only one seed. Porque habíamos venido por esa única semilla. And we all come from God the Father. Y todos venimos de Dios el Padre. So the devil has to be subject to the authority that you have. El diablo tiene que estar sujeto a la autoridad que usted tiene. Now praise the Lord. Ahora alabado sea Dios. Sí. Amen. The devils will be subject when you tell them the word with understanding. Los diablos están sujetos cuando usted le dice la palabra con entendimiento. Praise the Lord. Let's sing one more, brothers. Alabado sea Dios. Cantemos. I'm feeling good, but no, we gotta go, eh? Me siento muy bien, pero tenemos que irnos. Amado con todo mi corazón, en mi Dios, he sido eterna salvación. He venido para ti,
cómo no vivir. Claro que sí, por eso le servimos. Estaba corrompido en Adán. Corazón,
yo merecí la muerte, pero por el perdón. Amén. Ahora entendemos por qué le servimos. Now we understand why we serve him. No por religión. Not because of religion. Porque nos ha sido revelado. Because it has been revealed to us. ¿Quiénes somos nosotros también? Who we are also. ¿Y dónde estábamos? And where we were at. Cuando nuestro Señor derramó su vida por su novia. When our Lord shed his blood for his bride. Cada hijo o hija de Dios que componen ese cuerpo místico de la novia. Every son and daughter that make up that mystical body of Christ. Ve, mi hermano. You see, my brother? Qué diferente es este mensaje. How different this message ¿Lo is? Han creído ustedes? Claro que sí. Have you believed it? Of Dígame course. Usted después de esta revelación. Tell me after that revelation. ¿Qué deseos tiene de ir allá a servir al mundo? What desire do you have to go out and serve the world? No, hermano, estamos agradecidos, como dice el canto. No, brothers, we're grateful like the song says. Y hoy, and today, le cantamos alabanzas. We sing praises to him. Porque reconocemos because we recognize lo que pasó hace 2000 años. What took place 2000 years Amen. Ago. Nosotros lo aceptamos hace poquitos años nada más. Amen. We accepted a few years ago. Pero nomás aceptamos but we just accepted lo que había acontecido ahí en el Calvario. What took place on Calvary. ¿Y dónde estaba usted? And where were you at? Aquel día en el Calvario. On that day on Calvary. Ahora lo puede entender. Now you understand it. Se fija, mi hermanos. You see, my Estábamos brother? En Cristo. We were in Christ. Allí. Right there, en su sangre. In his blood. Amen. Amen. Vamos entonces a despedir este servicio. We're going to be dismissing the service. Que usted vaya con esta revelación. That you go with this revelation. Y entre más medite en ello, the more you meditate upon más it, poderosa se torna esta revelación. This revelation becomes more powerful. Amen. ¿Les Amen. Gustó la palabra, hermanos? Amen. ¿Saben por like qué? Word? You know why? Porque ustedes son parte de esa palabra. Because you are part of that word. Por eso podemos decir amén. That's why we can say amen. Porque estamos reconociéndonos a nosotros mismos dentro de esa palabra. Because we recognize ourselves within that word. ¿Se fija que esto es más bonito? You see, this is more beautiful. Que solamente religión. Than just religion. Este mensaje, este anuncio. This message, this report. Ha sido revelado. Has been revealed. A nosotros. Unto us. En este último día. In this last day. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Vamos a orar, hermanos. Let us pray, brothers. Amado Padre Celestial. Loving Heavenly Father. Señor, qué preciosa es su palabra. Lord, how precious is your word. Qué preciosa es la revelación. How precious is the revelation. Qué precioso es el estímulo. How precious is the stimulus. De esta revelación, Señor. Of this revelation, Lord. Con razón nos alegramos. No wonder we rejoice. Con razón le alabamos. No wonder we praise you. Señor, con gusto. Lord, with joy. Con placer. With pleasure. No es por religiosos. It's not because we're religious. Es porque hemos entendido. It's because we've understood. ¿Quién somos? Who we are. ¿Y qué hizo usted por nosotros? And what you did for Ahora us. Ahora estamos regresando a casa. Now we're returning home. Por la revelación de su mensaje. By the revelation of your message. Oh, Padre, le damos gracias. Oh, Father, we give you thanks. Por habernos predestinado en Cristo Jesús. For having predestinated us in Christ Jesus. Desde antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Y ahora entendemos. Now we understand. Cómo estábamos muertos en pecados y en delitos. How we were dead in sin and so forth. No hace 40 años. Not 40 years ago. Hace 6,000. But 6,000. Estábamos muertos en pecados y delitos. We were dead in sin. Cuando estábamos en los lomos de Adán. When we were in Adam's loins. Pero luego, 4,000 años después, 4,000 years later, Señor, fuimos redimidos. We were redeemed. Todos en Cristo Jesús. All of us in Christ Jesus. Porque luego acá estábamos en Cristo. Because over here we were in Christ. Con razón los apóstoles y los discípulos. No wonder the apostles and disciples. Fueron al aposento alto. Went to the upper room. Para recibir aquel atributo que estaba en Cristo. To receive that attribute that was in Christ. El cual los había representado a ellos. Which represented them. ¿Y qué es el Espíritu Santo el día de hoy? What is the Holy Spirit today? Es ese Espíritu. It's that Spirit. Que usted predestinó a cada uno de nosotros. That you predestinated to each and every one y of us. Y todo eso estaba en Cristo. And all of that was in Christ. Entonces el Espíritu Santo. So the Holy Ghost. Es nuestro. Is ours. Porque somos parte
del Espíritu Santo. Because we're part of the Holy Ghost. Que eso quita toda duda. Did that take away all doubt? Y todo temor. And all fear. Podemos acercarnos. We can draw nigh. Señor, con valentía. Lord, with courage. Y recibir ese Espíritu Santo. And receive the Holy Ghost. Y no movernos para atrás. And not go backtracking. Hasta que esto se cumpla también en cada uno de nosotros. Until this is fulfilled in each one of us. Porque ahora por revelación. Because not by revelation. No vamos a retroceder. We're not going to retreat. Porque la palabra dice que no somos como aquellos que retroceden. Because the word tells we're not like those that have been backslidden. Porque no entienden la palabra. Because they don't understand the word. Somos los que avanzan hacia adelante. We're the ones going forth. Para obtener las promesas de Dios. To obtain the promises of God. A por esta revelación le damos gracias. For this revelation we thank you. Al despedir este servicio. As we dismiss this service. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. In the glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Quiero darles un mensaje nada más antes que se vayan, hermanos. I want to give you just a message before we go. Pero no sé si lo tenía aquí, parece que estaba allá en el escritorio. I don't know if it's here, it might be on my desk. Nada más quiero darles una profecía. It is a prophecy. Sí, hermano, nos yeah, aquí están. Here it is. Solamente antes de que se vayan. Before you leave. Behold, I say to you, my people. He aquí yo les digo, mi pueblo. Have I not shown my face? ¿Que no he mostrado mi rostro? As I have in times past? Como en tiempos pasados? I say yes. Les digo que sí. I desire for every one of you. Yo deseo que cada uno de ustedes. To be in prayer for these weekend services. Que esté en oración por esos servicios de fin de semana. Shall be special indeed. De hecho serán especiales. The meetings up ahead. Los servicios por delante shall be blessed also within months. Será bendecido dentro de meses. Praise. Alabanza. My people. No, alaben. Alaben. Praise. My people. Alaben, mi pueblo. Is what I want and you shall all be blessed. Es lo que yo quiero y serán bendecidos. Say I the Lord your Father. Digo yo el Señor vuestro Padre. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. See, we got to be praying. Ve, tenemos que estar orando. Sure, this service this weekend would be a blessing. Si esos servicios serán de bendición este fin de semana. But also those that are coming in the months ahead. Pero aquellos que vienen por delante. Because God is going to pour His Spirit. Porque Dios va a derramar su Espíritu. All this is leading to that. Todo esto está llevando a eso. So let us keep in prayer and says, praise God. Now we can praise God because we know what's coming. Manténgase en oración y alabado sea Dios porque sabemos que viene por delante. And we know who we are. Y ya sabemos quién somos. And we know that we have the right to be filled with the Holy Ghost. Y sabemos que tenemos el derecho de ser llenos del Espíritu Santo. Because Jesus, porque Jesús, already paid for our sins. Ya pagó por nuestros pecados. So let us just be praying and thanking God for that. Vamos a estar orando y alabando por eso. God bless you. Dios les bendiga. Just shake hands with one another as you are dismissed. Salúdense el uno al otro al ser despedidos.